Río, todos estos anuncios, aunque nos hemos fijado en uno concreto, el de los aparcamientos disuasorios. Son muchos los conductores que entran a... Montado en Madrid, Madrid hoy es una ciudad más segura, más insegura, más sucia y menos próspera. Tensión, vale. Y podemos además... iraní, ayer estuvo cenando con él y Tony Garrido le ha preguntado esta mañana cómo le explica un español a un iraní que en el siglo XXI en nuestro país pase algo así. Y le expliqué lo que... Que bueno, en este estado constitucionalmente confesional y laico. Consejero de Sanidad, Jesús Fernández, por su parte manifestaba que... Ha sido un discurso, a mi modo de ver, triunfalista, incluso populista, más en clave Partido Popular que de cara a los ciudadanos de Madrid, que es lo que realmente importa. Desde el PP, por contra, su portavoz ha alabado la intervención de su presidente y ha considerado... la región. Los agentes sociales también han seguido de cerca la intervención del presidente madrileño, algunos de sus representantes. Los mismos dolores y sufrimientos. Los anuncios relativos al... The Box 620-58-1660. Otro del que pensabas, o no te defiendes muy bien. La creación de empleo como a nivel internacional. Al que quiso abandonar. La lucha. Arrimar. Déjala que baile en esta fiesta. Con la idea de liberarse de una moral impuesta. De no culpabilizarse por buscar la respuesta. Si tiene que casarse, que sea con su protesta. Y un acentuamiento de las cosas, ¿no? Enemigos y la gente en su desespero. Corcón y Arroyo Molinos también encontrarán en ambas direcciones intensa la A6 en Puerta de Hierro. En relación al mismo mes de 2017 fueron 5.418. Que se despide hasta el próximo. La española es incomparable. Un año más en este país. Ahora va de la Costa Blanca, mira. Yo estoy seguro ahora que con las cifras en la mano se podrá ver que el metro se utiliza a partir de las 11, que era hasta cuando se podía utilizar ahora. El debate del Estado... Trabajar en la NASA. Paceco Betes. Un retraso oscuro y una bandera de España en la solapa. Ángel Garrido se ha desmarcado del gobierno de Pedro Sánchez y es más, ha anunciado que pretende blindar la autonomía fiscal de Madrid frente a la izquierda. Que vamos a exigir, a través de una proposición no de ley, blindar la capacidad fiscal de la Comunidad de Madrid. Queremos...